Adelante, adelante, pasen los ciclistas, que avancen. Aquí en la ciclovía de Paseo Montejo, en un día soleado, caluroso, rico. Mi amigo el cronista. Perdón, amigo, yo no traje bicicleta. No traje bicicleta, pero vienes caminando. Se cayó en bicicleta. ¿Qué chingados haces en la ciclovía? Pues aquí viendo nada más cómo está el lugar. Iba a cruzar la calle, iba a esperar, pero vi que venía una bicicleta y pues luego iba a cruzar. ¿Cómo están las cosas en Yucatán hoy? ¿Cómo están las cosas en Yucatán hoy? Oye, está terrible las cosas en Yucatán. Bueno, terrible dice mucha gente y demás, porque lamentablemente agreden a un policía, lo hieren de bala, señalan que ya ha fallecido en la T1 en la Mérida Motul. Esto pasó como a las 8:30, entre 8 y 9 de la mañana. Oye, sí vi en redes sociales que algunas personas están diciendo que ya se acabó la seguridad de Yucatán. Es correcto. Por un solo hecho, no simple, un solo hecho de nota roja, ¿no? Ahora, sí, yo tengo lamentable. Algunas preguntas. A ver. Quizá sean un poco suspicaces, pero número uno, es una carretera federal, ¿no? Donde ocurrieron. Ciertamente, Mérida Motul. La carrera Mérida Motul. Casi okay. A la entrada del fraccionamiento San Pedro Cholul. Ok. Corte para acá porque no te vayan a la atropellar. Pregunta es: ¿qué hacía un policía estatal en una carretera federal? Exacto. ¿Por qué los detuvo si es que los detuvo? Extraoficialmente dicen que es esta detención de rutina. Extraoficialmente es lo que escuché. Rutina. Por lo general, yo sé que los motorizados sí hacen esas detenciones de rutina, pero no sabía que las salieran a hacer en una carretera federal. Uh-huh. Esa es una pregunta que tengo, que se me hace muy suspicaz. Y bueno, alguien debería darnos una explicación de lo que está pasando, porque pues, no es sano ni agradable que ocurran estas cosas, claro, en nuestra entidad, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía requiere una explicación puntual, precisa, de la investigación de lo que ocurrió con este policía. Ya está el video incluso donde se ve que estos dos hombres lesionan al policía. Sí, vi el video. De hecho, está el cronista, en mis redes sociales, está el cronista y en Yucatán Bajo la Lupa. Pero digo, tienen que darnos una explicación, porque no puede ser que ocurra una cosa de este tipo y nada más se quede en la nota roja. Digo, hay que mantener a la ciudadanía. Un problema que hay en los últimos tiempos, y te lo comento porque la Comisión de Derechos Humanos me invitó a participar el lunes en un foro sobre el acceso a la información, la transparencia y el qué hacer periodístico. ¿Va a estar abierto ese foro? ¿Perdón? No, es una grabación que se va a hacer para hacer unas propuestas que luego se van a dar a conocer. Perfecto. Entonces, me preguntaba la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál es un principal obstáculo que tú ves para el acceso a la información de parte de ti como periodista? Y les digo, hay dos cosas simples. La poca transparencia que hay en muchos temas del gobierno, porque tú preguntas y no te contestan, uh-huh, o no te dan una explicación, como en este caso. Y el exceso de información y desinformación en redes sociales. Este caso viene como anillo al dedo, porque muchos, inclusive compañeros nuestros, ya titularon están, como, diciendo, hayan muerto, ya están policía, diciendo que se trata de una catástrofe en materia de seguridad pública. Uh-huh. Por eso digo que es importante que la autoridad salga a dar una explicación de lo que está pasando. ¿O tú, claro, cómo lo ves? Sí, yo, de hecho, en una materia que cuando estudiaba la carrera, nos ponían un ejemplo muy importante para saludos, las personas. Saludos, saludos a Jorge Carrillo. Y nos decíamos que era muy importante que nos daban el ejemplo de las aerolíneas, que son las principales en manejar catástrofes. Cuando un avión se estrella o ocurre un hecho trágico de un avión, enseguida las aerolíneas salen a decir algo, estamos investigando, estamos haciendo algo. O sea, siempre hay una comunicación permanente de la aerolínea con los medios de comunicación para evitar esta especulación que puede llegar a darse. Porque, como tú bien dices, tal vez lo balearon, tal vez lo acuchillaron, tal vez lo lesionaron. O sea, empiezan a venir muchas historias. Muchas ¿Por qué cosas, fue porque, la lesión? ¿Por qué lo detuvo? ¿Cuáles fueron las razones que tuvo el policía? Pero no puede ser posible que salgas tú a exigir información y te digan, oye, cállate, oye, guarda espérate, eso, oye, espérate, oye, tranquilo. No. Entiendo el sigilo de una investigación ministerial que lleva sus tiempos. Puedes salir también a decir eso. Pero puedes salir a explicar. Hay cosas que sí puedes decir, claro, que sí pueden ser públicas. Se está investigando el hecho, pasó en tal lugar, en tal carretera. O sea, da todas las explicaciones, decirle a la prensa, aquí tienen esto, esperen. En 2 horas, 3 horas, 4 horas, les dimos más información. Eviten especular. Y evitas que estén personas, que a veces algunos, porque hay muchos ya en redes sociales que juegan a ser pues reporteros, juegan a ser periodistas y demás, y abren su portal y sacan pues lo que escucharon, lo que creen o lo que imaginan. O lo que suponen. Claramente, y esto hace la creación de una psicosis social, porque yo vi muchas transmisiones de muchos compañeros informando
lo poquito que sabían, y la gente ya es, no que Mérida muy segura, no que Yucatán más seguro, no que no sé qué. Y como tú dijiste, es un hecho aislado. Es un hecho. No de muchos. Pero es lo que no sabemos. Y no somos una guililla. O sea, digo, lamentablemente para la sociedad de allá. Entonces, no podemos estar juzgando esta situación o esta cosa de un hecho. Ya, como cuando atropellas un perro por primera vez, ya eres un mataperro. ¿No? Bueno, o sea, bueno. Creo hay una enfermera que mató, ¿cuántos gatitos? Ah, una que enfermó 15 gatitos. 15 gatitos. Exactamente, que los envenenó, ¿no? Bueno, pero ese sí ya está terrible. Pero en el que caso fue, de... Que ya fue identificada. Exacto, pero en el caso que sea una vez, pues no creo que debe ser tan de esa manera. O sea, velo, la seguridad está, podemos estar aquí. Ahí está, Montejo, el tráfico tranquilamente, aquí, Montejo, está Montejo tranquilo. Hay mucha gente que ni entera está de ese acontecimiento, la verdad. Es correcto. Entonces, no podemos decir, ya se rompió la seguridad en Yucatán o algo, es un hecho aislado. No ocurre siempre, no es algo que cada mes, cada dos meses. Por eso, más a mi favor, que la autoridad salga a decir lo que pasó en la medida de lo que se puede informar en tanto se desarrolla una investigación ministerial. Cierto, aunque lo que he visto ahorita en esta secretaría es que cuando ya tienen todos los pelos de la burra en la mano, sacan la información. Pues ojalá. Pasó sí, esto, ya se detuvieron a esto. Esperamos. Sé que está detenida una persona, ya está detenido el vehículo. O sea, rápido trabaja la SCP también en ese aspecto, ¿eh? También hay que decirlo. O sea, también hay que señalarlo. El otro día le preguntaba yo al fiscal general del estado el porcentaje de resolución en las investigaciones, y me decía que es muy elevado en Yucatán, pasa del 80%. Ah, mira. Pero excelente. Lamentablemente es lo que me pasaba, por ejemplo, de que haces 100 cosas, tienes para hacer 100 tareas y haces 99, pero una no la haces por X o por Y. Y por esa una tarea ya que no haces, eres un irresponsable. Eres un irresponsable, eres un idiota, no haces nada, no sirves para nada, eres un chayote, eres un corrupto, y empiezan todas las tonterías. Pero no ve las 99 que ya aprendiste. Sí, sí, sí. Es correcto. Así es nuestra sociedad, así somos a veces como personas. Entonces, pues lamentablemente es así, ¿no? Muy bien. Pues vamos con un helado acá del Colón. Oye, qué rico, sí, o si no con el paletero que viene. ¿Quieres chupar la paleta? Un boli. Ay, ay, ay.